¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Sobre la Net. Hoy, lunes 15 de febrero, tenemos un programa súper recargado de información, con buenas noticias. Por primera vez empezamos con buena onda. Bueno, con buena onda siempre estamos, la mayoría de las veces, pero con buen humor, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que se van conectando. Mi nombre es Raquel Catalina y, como siempre, para hacer este programa estoy acompañada por Tony Montenegro. ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes a toda la comunidad de Sobre la Net. Muchísimas gracias por estar ahí. Sí, siempre comenzamos con buena onda, 90% de las veces. Sí. Pero hoy comenzamos con buenas noticias, felizmente. Antes de llegar a eso, vamos a saludar a todas las personas que ya se están conectando. Muchísimas gracias a Gianfranco, a César, a Junior José, a Freddy, a Dixiño. A Gianfranco otra vez. ¿Por qué te saludamos tanto, Gianfranco? Creo que son tres Gianfrancos. Son un montón de Gianfranco, ¿no? A Charlita, a Eric Raúl, a Luis Ricardo, a Carlitos Cacique, a Bruce Lee, a Gianfranco otra vez, a Patrick, a César, a todos. Hola, hola, hola. Muchos saludos para todos y muchísimas gracias por estar ahí. Pero bueno, hoy ya tenemos un programa que de verdad está recargado de noticias, pero todo está marcado por algo súper importante. Último minuto, noticia de último minuto que acaba de pasar hace más o menos 15 minutos. Darth Vader es el padre. Tony, me asustaste. Yo dije, ¿qué pasó? Que ni siquiera me lo dijo. Ni siquiera me lo dijo la previa. Bueno, esto no está en la pauta, pero sí, la Federación Internacional de Voleibol acaba de confirmar los cambios que se van a hacer para las reglas del juego de él. Bueno, supuestamente es la temporada 2021-2024, pero se ha atrasado un año porque tenemos Tokio 2020 en el 2021. Pero sí, hay nuevas reglas. Hay nada que significantemente, esa palabra, vaya a cambiar el destino del voleibol, pero sí son reglas interesantes que vamos a discutir en un rato. Así es. Pero bueno, viste, antes que nada te voy a preguntar, Tony, ¿viste la entrevista de Paco Herbaza en Somos Conexión conducida por Raúl, Hernando y Julio Julián? ¿La viste? Sí, la verdad que sí, estuvo muy interesante. Bien interesante. ¿Qué te pareció? Mira, me pareció súper interesante las preguntas que les hicieron, pero no por el hecho de que sean preguntas que nos hayamos hecho todos, porque siento que hasta cierto punto esto debería ser algo obvio, lo que Paco explicó. Pero qué bueno es que una persona que sabe de los procesos y de gestión deportiva y de gestión deportiva de voleibol te explique específicamente qué es lo que está bien. Así porque es. Si no sabemos qué es lo que está bien, no podemos criticar qué es lo que está mal. Por ahí, ¿no? Sí, a mí también me gustó mucho. Tuvo algunas declaraciones bastante importantes, como bien dices. Te explica muchas cosas y también soltó algunas cositas muy interesantes que para las personas que ven este programa yo creo que está bueno que lo vean. Así que bueno. Pero arrancamos, Tony, con la liga. Muchas gracias a todos los que se van comentando, a los que se van conectando y van comentando. Unidos palabras, sí. Bravo por mí. Pero bueno. Tony, arrancamos. Se reinicia, porque en realidad nunca inició, sino reinicia el vóley supuestamente en marzo. La fecha estimada es el 10 de marzo para la vuelta de la liga. Supuestamente ya estaría todo acordado con los clubes y con la televisión, y además los clubes ya estarían volviendo a entrenar próximamente. Salió hoy la resolución, la voy a buscar, pero mientras tanto, Tony, una lucha que la verdad es que se hizo muy larga, a pesar de que fueron 2 semanas. Sí, o sea, lo que sucede es que en el momento en el que le dijeron el no al inicio de la liga, como que todos saltamos, como, sí. no quiero decir que los pitbulls, pero pitbulls. Y sí. Y se hizo una campaña mediática bastante fuerte que fue, lógicamente, llegó con las jugadoras que se unieron en el, ¿cómo se llamara? Pro Volley, Deporte Pro Volley. Pro Volley, que es una asociación de jugadoras que ya era algo que se tenía que hacer desde hace mucho tiempo. Y la unión hizo la fuerza como para que el gobierno se diera cuenta, bueno, el gobierno, pero para que el gobierno se diera cuenta como que ya. No, el deporte no puede parar porque se nos vienen todos encima. No. O sea, no ha sido una decisión de, bueno, esto hay que hacer porque está bien. No, se nos vienen todos encima. Así que vamos a darle la pelota, vamos a pasarle la pelota de vuelta al IPD y que el IPD decide. Y el IPD, que es un ente que tiene muchísimo más conocimiento del deporte que el gobierno, dijo, ya, vamos a reactivar el deporte, esto vamos a hacer lo que vamos a hacer. Y, felizmente, ha tardado más o menos, incluso lo que Gustavo San Martín dijo que estaba esperado que iba a tardar, porque en una entrevista que dio justo antes de que todo esto comenzara,
dijo que probablemente las actividades deportivas las iban a poder reiniciar a principios de marzo. Así que lo estimó bien, ¿no? No sé si le salió, no sé si es la jugada que estaba pensando hacer, pero le salió bien la estimación. Y bueno, ¿qué significa esto? Que ahora la Liga Nacional va a poder comenzar. La fecha estimada, como dice Raquel, es el 10 de marzo y esto trae bastantes ramificaciones. La primera, el inicio de Liga el 10 de marzo también involucra que el fixture va a tener que ser modificado un poquito para poder entrar en lo que la Federación Internacional de Voleibol te pide, o al menos intentar cumplirlo, porque tampoco es una regla estricta de que tiene que terminar el 15 de abril, felizmente, como ya hemos podido saber gracias a Gino Vegas. Sí, Tony, es cierto, lo más probable, incluso Gino lo comentó, es que hagan lo que hizo Puerto Rico, o va a ser Puerto Rico, que es pedir una autorización a la FIB para poder, digamos, pasarnos unos días más de lo que ellos han estipulado. En vista que Perú no tiene que competir rápidamente, lo que se me viene a la mente después de la Liga es la BNL, ¿no es cierto? El primer Ajá. torneo. No tiene que competir ahí, y es probable que ninguna de las atletas que vaya a venir tengan que ir a la BNL, a no ser que Tania Costa sea convocada. Ah, no, pero tampoco va a Tania Costa, Argentina no va a la BNL, estoy diciendo, a la Challenger Cup. Pero bueno, en todo caso no hay un apuro por parte de las jugadoras extranjeras que estén aquí, las que vayan a llegar aún, muchos clubes no tienen extranjeras, en algunos casos ni siquiera las han confirmado, pero es muy probable que se haga esa ampliación, y también tienen que tener fechas, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, en la Liga de Italia se va a jugar una semana más después de que acabe oficialmente la primera ronda para los partidos, digamos, que se han ido cancelando producto de la pandemia, ¿no? Incluso ya se están jugando entre semana algunos días, pero, digamos, en la programación está estipulado que había tipo dos semanas más después de la finalización oficial de la primera ronda para jugar esos partidos. Ojalá que la pandemia no evite que digamos que algunos partidos se jueguen, pero vista cómo va la situación, tenemos que tenerlo en el mapa. Sí, y felizmente es algo que lo tiene lo dijo que tenía planeado el directorio, como que darle un poco de tiempo en el fixture para que se pueda justamente ver este tipo de problemas que han pasado en todas las ligas. O sea, no es como que una locura pensarlo. En todas las ligas se ha tenido que paralizar partidos. En este momento, por ejemplo, tenemos peruanas que están paralizadas justamente por COVID. Entonces, en el extranjero. Entonces, es algo que se tiene que hacer de manera normal. Pero lo que yo quiero saber es si se va a mantener el formato que se había pensado hacer. Porque se había pensado hacer un formato de todos contra todos de los 9 equipos que están. Y luego de esto hacer, ¿cómo era? Los 6 mejores los iban a repartir en 2 grupos. Y luego esos 2 grupos se iban a jugar de la misma manera de la Copa Nacional. Un doble todos contra todos para que luego haya semifinales cruzadas para que luego salga un campeón. Esto duraba 5 semanas. Sí. No más, perdón. Esto duraba 8 semanas. ¿Ahora cuánto va a durar? Porque si comienza en el marzo. Ahora vamos a sacar el calendario. Así, súper rápido. Si comienza el 10 de marzo, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas de calendario FIBB que se puede alargar hasta 10 semanas, si es que se puede hacer. Entonces, tendrían que buscar cómo meter todos esos partidos en 8 semanas. No, va a ser muy difícil. Yo creo que hay algunas cosas que sí van a tener que modificar de ese feature. No sé si Deportivo Alianza llegará a la liga, me dijeron que no. No lo sé, no lo tengo confirmado, pero lo poco que había preguntado me dijeron que no iba a llegar. No sé si, bueno, ahorita ningún club está entrenando, pero ya en los próximos días deberían empezar. ¿Cuáles van a ser los lugares de entrenamiento? Hasta donde tengo entendido son la Videna y el Olivar, que son los dos únicos lugares habilitados para poder entrenar. O sea, esta vez no es que, bueno, Regatas entrenan Regatas, o San Martín entrenan San Martín, o Chírcolo entrenan Chírcolo. No, debido a que se tiene que estar mirando que los protocolos se cumplan al 100%, y no puede, digamos, haber un veedor en todos los lugares de entrenamiento propios, por así decirlo. Se están poniendo estas dos sedes como las principales, y los equipos van a tener que rotar y rotar dentro de ellas. Va a ser un problema, Tony, porque acuérdate que tenemos toque de queda a las 6 de la tarde. Entonces, digamos que los entrenamientos tendrían que estar acabando entre 4:30 y 5 máximo para que las jugadoras tengan tiempo de llegar a su casa. Sí. O sea, va a ser
un tema de logística que van a tener que pensar muy bien. Sí. ¿Qué se puede hacer? O sea, yo siento de que a este punto los clubes y las jugadoras están dispuestos a hacer cualquier compromiso para poder comenzar a trabajar. Mm. O sea, yo siento que en ese sentido sí se va a poder hacer por el tema de logística y por el tema de compromiso de las jugadoras, pero la federación lo va a tener que planear muy bien. Porque también tienes que ir con las reglas normales de desarrollo de deportivo de los campeonatos, que requieren una cantidad mínima de entrenamientos de los equipos, por ejemplo, y una cantidad mínima de tiempo de entrenamiento para los equipos. Y no sé, pero estoy seguro que debe haber algún protocolo de desinfección entre entrenamiento y entrenamiento, supongo. De todas maneras tiene que haber, entonces como que vas a tener que hacer un calendario de entrenamiento bien, bien específico que se cumpla exacto para que todo salga bien. Y bueno, mira, la organización deportiva va a tener mucho trabajo este mes para hacer su primera. Bueno, también. Sí. Libra. Creo que ni en 4 años que ha habido, digamos, tanto vóley, sobre todo en la época de, desde que, digamos, fue la época de Luis Linares en adelante, que se hicieron tantos torneos, organización deportiva nunca ha estado tan estresada como ahora, ¿eh? Y eso con muchos mundiales. Y lo más interesante es que no ha habido organización deportiva en los últimos 3 años. O sea, no ha habido una cabeza. Sí. Ahora sí hay una cabeza de organización deportiva y lógicamente el directorio también se tiene que encargar de eso. Pero va a ser bien interesante qué es lo que nos van a... ¿Cuál va a ser las ideas con las que nos van a sacar de esto? Porque es algo que se tiene que hacer de todas maneras para la liga. A ver, voy a leer algunos comentarios. Bueno. Para todas las personas que están preguntando acerca de la liga, de cosas que no son la liga, no los voy a leer, no me entiendo. Gianfranco pregunta por la liga estadounidense que durará 2 meses hasta finales de abril. Sí, y el sorteo es el sorteo, no, no es sorteo, el, ¿cómo se llama? El choice, el picking, el pon a todos en barra y yo tú. No, el bullying del colegio. El bullying de la clase de educación física. Exacto. Eso va a ser el día 23, para todas las personas que quieren saberlo. Y va a estar bien interesante. 4 capitanas, 48 jugadoras, 4 jugadoras perderán su dignidad. Empezaron a tener dudas sobre su amor propio y sobre sus capacidades. No, mentira, esto es todo con buena onda. Es todo con buena onda, pero sí. A ver, Luis Ricardo Ponte pregunta, ¿habrá Copa Panamericana? Asumo que de mayores. Está programada para octubre en República Dominicana y todavía no se ha cancelado, así que sí. Y todavía no se ha cancelado. Bueno, es que no se sabe, pues, pero si no se cancela, entonces Perú va. Así que sí, Perú tiene Copa Panamericana de mayores en octubre y masculina en julio, en México. Así que sí, lo asumo que lo preguntaste por el tema de cuál iba a ser el primer torneo de Perú en el extranjero en mayores, pero sí, la Copa Panamericana la han movido a octubre. A ver, ya. Ángel Recu pregunta si Perú tendrá representante en el sudamericano de clubes. Ahorita lo vamos a ver. Eso era lo que quería comentar. Bueno, también lo voy a comentar más adelante porque tengo un poco de información con respecto al sudamericano de clubes. Así que en un momento más se los digo. ¿Qué era lo que estabas buscando, Tony? Espérame, bueno, un ratito. Rapidito, Hugo Turrea me dice el draft. Muchísimas gracias por decirnos el muchísimas gracias por decirnos específicamente. Pero sí, bueno, Tony, para ir cerrando un poco lo de la Liga Nacional también, por ahí pusieron también el nombre de Gretel Moreno. No llegó al final Gretel Moreno, Tony, ¿viste? Yo le dije a Tony, no va a llegar Gretel, no va a llegar. Pero no voy a cortar las esperanzas de la gente de sobre la net. Voy a decir que va a llegar tarde. Y no, creo que ahora sí, de todas maneras, no llega. Sí, es una pena porque, bueno, Gretel es una de las mejores armadoras que han pasado por aquí. A mi parecer, no sé si ustedes tienen otro parecer, pero bueno, los problemas de Cuba para traer jugadores, o sea, las cubanas de Hamza han llegado acá en el último vuelo, en el último pasaje, me parece, y porque se movieron todos en Hamza para poder lograrlo. Lamentablemente no va a poder contar con Gretel, y eso significa de que Regatas va a tener como armadora a Ingrid Terrada, lo cual no me parece malo, no me parece que Ingrid es una armadora que podría destacar en la liga, si le das la oportunidad. Sí, habría que ver qué piensa Bastis, ¿no? No sé qué tan malo le puede parecer a él. Sí, a ver, espera. La razón por la que estoy distraído es porque voy a eliminar un comentario. Y todo bien. Sí, todo,
Sí, ya Bueno. todos ya le dieron que me enoja ese comentario, así que ya saben cuál es. Bueno, Tony, voy a comentar lo del Sudamericano de clubes, porque hasta el momento el único equipo clasificado oficialmente es el Minas de Brasil, que fue el campeón justamente de la Copa. ¿Dónde se va a jugar el Sudamericano de clubes? En Brasilia, el femenino, si no me equivoco, y el masculino es en Belo Horizonte. ¿Qué equipo peruano puede ir a este Sudamericano? Va a ser muy interesante, digamos, pensar en un representante peruano. Dicen que van a, de la liga pasada, que no llegó a terminar, se va a ofrecer al equipo que iba primero la opción de ir al Sudamericano. En caso este equipo no acepte, se puede invitar al segundo o al tercero. Y en caso, bueno, ninguno de ellos tres acepte, no sé si Perú se queda sin representante o quizá para mí tal vez sería una mejor opción invitar a Hamza. O decirle a Hamza si tiene la posibilidad de ir a jugar este Sudamericano, porque creo que junto con Regatas es el único que tiene equipo armado al 100% con refuerzos extranjeros y todo, ¿eh? Sí, de acuerdo a la norma que se había puesto para la invitación de clubes, la invitación sería así. Primero estaría San Martín, Universidad San Martín de Porres, que estaba con un punto más que Regatas Lima en la tabla al terminar. Todos sabemos que Universidad San Martín de Porres ha pasado por muchísimos problemas para poder tener esta temporada, para poder jugar esta temporada, así que no creo que estén en la habilidad de jugar a un Sudamericano de clubes. E incluso aunque lo estuvieran, no sabría si irían. Porque ya lo han hecho antes. Sí, es cierto. O sea, lo pensé, mientras lo estaba diciendo, lo pensé. Regatas Lima podría ser, pero depende mucho de si tiene la posibilidad de ir en este momento, porque justamente lo de Gretel es, por ejemplo, uno de los temas, que no tienen el equipo completo que pensaban tener, pero también podría ser como entrenamiento así súper poderoso, podría ser también. Pero Yo voy a publicar ahora una encuesta para que la gente pueda, digamos, digamos que estos para mí son las dos grandes posibilidades, porque por ahí quién iba tercero el año pasado en la Liga Alianza, me dijiste, Tony, el otro día, pero ¿irá Alianza? ¿Están posibilidades de ir? O sea, es O raro. sea, dentro de lo que era la tabla estaba Alianza. Le correspondería la invitación. Y si lo invitan y dice que sí, pues Alianza Lima en un Sudamericano. O sea, suena bonito. Imagínate. Pero yo siento de que incluso con ese, incluso aunque le hagan la invitación a Alianza, que le deberían hacerla porque si le corresponde, le corresponde. También se debería invitar a Hamza como no sé, como campeón de la Copa Nacional, Sí. como el equipo número uno en el ranking de los clubes en este momento, no sé, algo, porque me parece que es el equipo que está más preparado para ir. No sé si otro equipo esté preparado, o sea, Círcolo, Géminis, Rebaza. Mira, yo veo a los demás muy difícil poder asistir al Sudamericano, porque además recordemos, Tony, que es una inversión, ¿no? Además, es algo que no tienes presupuestado, ¿no? O sea, no creo que alguno de los equipos haya dicho, ah, por si acaso me invitan al Sudamericano de clubes, voy a tener, no sé, ¿cuánto costará ir al Sudamericano de clubes? Por los pasajes, por lo menos $15.000, ¿no? No, quizá menos, 10.000, 8.000, pero igual, es un dinero importante que tal vez no lo tenías presupuestado y te saca un poco de presupuesto, ¿no? Sí, a ver, por aquí me están diciendo que no estaba Alianza tercero, que estaba Círcolo tercero, me lo Círcolo. dice José Sí. Sebastián. Yo A también ver, pensé vamos lo mismo. a ver. A ver, Yo creo vamos que a era ver. Círcolo, pero igual Círcolo estaría en condiciones ahorita de ir a un Sudamericano de clubes. No quiero, digamos, se malentienda que digo que Círcolo no puede, sino en ese momento está en condiciones, tiene el equipo completo, porque creo que la chica brasileña, que se me acaba de ir el nombre, Carlos. volvió, Carol Westerman, volvió a Brasil, no sé, me dijeron algo así que habían visto en sus historias. A ver, ya, para salir de la duda. Círculo y Alianza estaban empatados. Ah, ya, no, pero Círculo estaba tercero por sets, por diferencia de sets. Tenía dos sets perdidos menos que Alianza. Así que sí, le correspondería a Círculo la tercera invitación, a Alianza la cuarta y a Hamza la quinta. Buenísimo. Pero a ver, yo creo que Hamza sería el equipo que podría representar a Perú específicamente, no solamente en juego, porque en juego podrían representarlo varios, no es un tema de juego, es un tema económico. Es un tema de qué equipo tiene la capacidad económica de poner a su equipo en un Sudamericano.
esas. Y acá preguntan, ¿por qué Perú tiene solo un cupo a ese sudamericano? Mira, yo creo que si se inscriben dos, no hay problema tampoco. No. No, porque, a ver, Argentina casi siempre manda dos equipos. Ahora con todo el tema que están teniendo en la liga, que hasta hace un tiempo la estaban utilizando de ejemplo, ¿no? La liga argentina que está jugando, pero tiene un montón de problemas, ¿eh? Me los estaban comentando al conversar con unos amigos allá, y muchos problemas en la liga argentina con respecto a los protocolos que se están siguiendo producto de la pandemia, muchos, infectadas también, así que bueno, se viene complicando la cosa allá. Ellos generalmente mandan siempre dos equipos, Brasil también va a tener dos equipos. Perú, si manda, creo que sería ideal mandar dos, pero de ahí Colombia, que digamos inauguró una liga súper pomposa y todo el mundo estaba contento y emocionado, ¿mandará algún equipo? Podría, o sea, de que puede, ¿podría? Puede. No puede, ¿eh? Creo que no puede. Ya, o sea, de estar en la capacidad de papeleo, de meter un equipo en un sudamericano de clubes, sí. De tener la capacidad física, económica y todo lo demás que se necesita para poder hacerlo, y logística, no, no creo, no lo sé. A ver, por aquí están preguntando si Eduardo Tito, ¿cómo estás? Y Walter Maldonado están preguntando si se puede crear un club Liga Nacional Superior de Voleibol Perú para representar a la Liga Peruana. ¿Te acuerdas cuando se hizo? Claro, y Walter nos pregunta si para hombres o para mujeres, asumo que para los dos. Y por ahí también están diciendo, Marco Díaz también nos dice, ¿se puede crear un All-Stars para este sudamericano? Yo no creo que no se pueda, pero yo soy bien de la idea que no se debe. Yo también, ¿ah? No, mira, para empezar, inicio con este problema. ¿Quién lo dirige? Uy. ¿Quién lo dirige? ¿Te acuerdas que ese equipo perdió con Boca? Y creo que no tenía ni una sola selección en ese momento. O Tatiana Rizzo, la única. Es que es complicado enviar a un equipo supuestamente de All-Stars, porque en teoría tu All-Stars de la Liga Nacional es tu selección. En teoría. Y yo asumo que sí se puede. De que se puede. Porque incluso Chile alguna vez ha participado como dado Chile. Pero... ¿queremos hacer eso? ¿Queremos exponer a un equipo de All-Stars que no han entrenado juntos probablemente de mucho tiempo como para darles un entrenamiento a una cosa a la que no sabemos a la que van? ¿Solamente por tener representación en el sudamericano? Sí. No, sí, no me parece. No me parece. De que no, se puede, se puede. No, a mí tampoco. No, la verdad es que no lo veo. O sea, en otro momento quizá apoyaría la idea, digamos, en otra circunstancia. Pero ahorita, no sé, no me parece, me daría miedo que pierda, no sé quién va a mandar a Argentina, San Lorenzo, que es ahorita uno de los que podría estar mejor, o Boca, pero imagínate que nuestro equipo top de liga pierda contra un club de liga argentina que supuestamente, entre comillas, la liga argentina está por debajo de la liga peruana, ¿no? Aunque yo tengo mis serias dudas con respecto a eso, pero bueno. Mira, por ahí también, respecto a la pregunta, mira, no hemos hablado de Sudamericana Clubes. Respecto a la pregunta de por qué Perú solamente tiene un representante, también hasta cierto punto Perú no está dentro del ranking sudamericano como primero, ni segundo, ni tercero. Estamos cuartos, entonces como que no nos puede corresponder más que Argentina, ni más que Brasil, ni más que Colombia incluso. Pero sí, o sea, el tema del Sudamericano de Clubes es flexible, ¿eh? No es que tenga que ir el club campeón. Se puede manejar las cosas para que vaya uno y vaya otro, y vaya uno y vaya otro. Claro, porque al final Brasil lo hace simplemente para cumplir con un torneo que ellos necesitan para tener un representante en el Mundial de Clubes, ¿no? Porque claro, ¿por qué queremos engañar? O sea, nosotros no vamos a competir con Brasil, nosotros vamos a, no a pasear, pero digamos a pelear por lo que viene después de los equipos brasileños, la verdad. Sí, o sea, es un tema, en femenino al menos, en masculino sí los clubes argentinos le hacen pelea, ganan incluso. Claro, ¿no? Pero sí, en femenino sí es quién va a quedar segundo contra Brasil, o tercero si van dos brasileros. No, nos engañemos en eso. ¿Quién dirigió ese equipo de Perú de All-Stars, te acuerdas, Tony? ¿Alfredo Solís? Sí, con Quique Briseño de asistente.
¿Tú te acuerdas que, te acuerdas que el último día Alfredo Solís no habló? Ah, sí, no dio declaraciones. No No había me vas a acordar declaraciones. ese día, fue muy frustrante para mí porque necesitaba esa declaración y no la tenía. Pero sí, no habló. Creo que terminó hablando el profesor Briceño, ¿no es cierto? Sí, para no pagar la multa por no hablar con la prensa, pues. Porque hay Ciencia, multa claro, por no hablar. cuando no hablas con la prensa oficial es multa. Una vez también Quino se presentó a una conferencia a la Sudamericana, Natalia, cuando perdió la final del sub-20, del que se jugó en el Coliseo de Ibos en el año 2012, no se presentó, mandó a Martín Escudero. Me acuerdo muy Bueno, bien, porque toda la prensa la está esperando. sí, en realidad fue una decisión calculada, riesgosa, pero acertada. Bueno, Pero bueno. dejemos al fútbol sudamericano de clubes por un ratito. ¿Qué tenemos, Tony? Bueno, actividad de peruanos en el extranjero que va a ser un tema corto esta vez porque solamente jugaron dos. Bueno, en ligas, ¿no? No estamos hablando de la NCAA, que sí, hay un montón de peruanos. Pero ya, en ligas, el partido más destacado posiblemente de la semana fue el de Eduardo Romay. Yo soy Ángela Lovers, yo sé que querían que dejara a Ángela, pero no. El Eduardo Romay que se metió en la final de la Copa Austria después de vencer por 3-2 al Ried, que es, digamos, como que su némesis en este momento. Es el equipo al que no le habían podido ganar en la primera ronda. Es el equipo contra el que, de todas maneras, pase lo que pase, se van a enfrentar en cuartos de final de la liga. Y bueno, felizmente ganaron. Primero ganaron los dos primeros sets, luego perdieron los dos siguientes sets y luego en el último set decidieron ganar cuando ya todos los peruanos estaban por destruir su computadora. Y ya, eso es lo que ha pasado. Como tema de evaluación, ya, para no simplemente quedarnos en el resultado, fue interesante ver al equipo de Eduardo jugar contra uno de los equipos de la ronda de abajo, después de casi 4 o 5 fechas de no haber podido verlo ganar. ¿Por qué? Porque de verdad queríamos saber qué tanto había mejorado el equipo en esta ronda de arriba, porque en la ronda de arriba pierden todo. Entonces, regresar a jugar contra un equipo de abajo, tenían obligados, tenían que ganar obligatoriamente porque era para demostrar que la ronda de arriba sí les había servido de algo. Pero también hay que pensar de que el Anstetten en la ronda de arriba no solamente le está pasando mal en la cancha, le está pasando mal fuera de la cancha. Está con problemas dirigenciales graves. Está sin entrenador en este momento, pero las personas no sé si ahora se habrán dado cuenta. Entonces, se van a enfrentar a una parte final de la liga bastante complicada. Y es bueno que se hayan reencontrado con la victoria y que Eduardo haya sido el mayor anotador otra vez, para variar. Es verdad. Tony, ¿hay fecha para ese partido de final de Copa o todavía no ha sido programado? Si ya fue programada, la verdad es que no lo sé. Por favor, si alguien lo sabe en este momento, me lo puede poner en la de esto, pero no es tan por lo pronto. O sea, había una separación grande entre partido y partido. El siguiente partido de Eduardo va a ser el 18, que me parece que cae jueves, lunes, martes, miércoles, jueves. Sí, el jueves 18 a las 12 del mediodía, hora peruana, ya está en transmisión por la página de la Liga de Austria, que es VolleyNet. Con doble L, punto AT. Se van a enfrentar al Unión Raiffeisen Bad Vierden y ese es su último partido dentro de la ronda de avanzada antes de volver a chocar con el Ried por los cuartos de final de la Copa. De la Liga, perdón, lo siento. De la liga. Sí. Bueno, entonces se vienen etapas decisivas. ¿Sabes qué? El tema cuando me lo contaste, lo del club Eduardo, que habían sacado al entrenador, no sé cómo me molestan esas cosas, porque creo que los entrenadores tienen que morir en el barco. O sea, cuando el barco se hunde, ellos mueren con el barco. O sea, tienes que dejar que el barco se hunda con el entrenador y luego ya, si quieres, lo sacas. Pero no sé, me sonó en Perú, me sonó tan Perú cuando me lo contaste. Sí, o sea, es raro. Lo que pasa es que, bueno, no sé cómo será la interna del Amstetten tampoco. Ya cuando Eduardo regrese acá le harán una entrevista y lo sabremos todo. O lo subirán a un TikTok, no lo sé. Pero A lo siguiente. sí, pero o sea, quedarse sin entrenador, sobre todo cuando habías tenido una muy buena primera ronda, ya es complicado porque te enfrentas a equipos con los que supuestamente nadie espera que ganes y te enfrentas sin un planteamiento técnico más que el que ya has tenido. Ahora, lo que sí sé es que los jugadores se han unido bastante y para poder sacar esto a flote y se nota porque el Anstetten sí ha mejorado. Ya no, el armador ha mejorado y
por lo que me refiero es que he mejorado, es que he aprendido a jugar. Ah, ok. porque es otro. Es otro. Y los puntos también ya ahora ya son un poco más determinantes dentro del ataque. No estoy diciendo que Eduardo no sea el mayor anotador, sigue siendo el mayor anotador, pero ya no todo el ataque pasa por él. Y es bueno, porque ya a este punto es más complicado. El Riet tiene la ventaja de que su armador es muy rápido, es mucho más rápido que el Amstetten. ¿Y por qué decimos tanto del Riet? ¿Por qué se va a hacer su rival? Pues ya. Y hay un tema. Lo interesante es que el Riet no convierte ataques con recepción negativa. Solamente convierten ataques con recepción positiva. Pero para las personas que siguen el Amstetten saben que tiene mal saque. Así que... Ok. Entonces estamos un poco lejos, Tony. Se pone un poco complicada la cosa. Te cuento, tengo ya el partido, la fecha del partido, la final de la Copa de Austria. Muchas gracias a Gianfranco que me lo ha hecho llegar. 21 de febrero a las 14:20 de Perú. O sea, esto es el día sábado o domingo. El domingo, mira, al final va a jugar un domingo. Este domingo a las 2:20 hora peruana. Gracias, Gianfranco. Así es. Bueno, Tony, pasamos a hablar del otro peruano. Que es... Sí, dos peruanos más jugaron, además de Angelita Leva, por supuesto. Jugó Daniel Urueña con el Jabo en Suecia y felizmente ganó su partido. Bueno, no felizmente porque ganó 3-0, ¿no? Pero era un partido importante porque estaba jugando contra el equipo que le pisaba los talones dentro de la tabla, contra el Vingaker. Y ganó su partido por 3-0, no hubo mayor complicación. Daniel no fue el MVP de este partido porque, bueno, no puede ser MVP de todos los partidos también. O sea, qué pesado. Hay que dejarlo, pero sí, anotó 8 puntos en el partido, lo cual es bueno para un central, sobre todo en un 3-0. No, tampoco es que se espere mucho más de lo que tiene que hacer un central, pero sigue siendo parte importante del equipo y sigue consiguiendo victorias, que es lo importante para Daniel en la Liga de Suecia. Yes. ¿Cómo que qué? No, nada, me di cuenta de la tautología que dije, pero ya. Ahí está bien. Bueno, Tony, ¿algo más con los chicos en el extranjero? Falta, ¿cómo se llama? De Benjamín Patrón. Benjamín Patrón, que es el Almendralejo, que también consiguió victoria por 3-1. Y ya descubrí de qué juega. Juega de punta. Al fin. Juega de punta, y no solamente juega de punta principal. Por eso es que termina pegando de opuesto en algunos puntos. Debe ser en la última rotación. No, en la última rotación que tiene. En la última rotación que tiene arriba, pues pegar la bola por 2. Y, ¿saben qué? Que aprenda a pegar por 4, porque va a tener que hacerlo. Es un central pegando por 4, pues, ¿qué te puedo decir? Sí. Sí, es que la técnica es distinta. Muchos piensan que es fácil pasar de una banda a otra, pero no es tan fácil como parece. Pero es un chico joven y digamos, estas cosas a cierta edad son más fáciles de aprender. Claro, además que Benjamín tiene hasta cierto punto la ventaja de que ha llegado tarde al vóley. Porque es más fácil enseñarle algo a una persona que no sabe cómo hacerlo que a una persona que sabe cómo hacerlo mal. Porque primero tienes que borrarle todo lo que ya aprendió y luego meterle en la cabeza lo bien. En cambio, él como no tiene la experiencia, como que ya, se la puede enseñar poco a poco. Y es la Liga 3 de España, o sea, tampoco es una exigencia tan grande. Está bien, que crezca. Eso es lo importante ahora. Así es. Bueno, Tony, y eso me recuerda que no tenemos puntas altos tampoco en la selección peruana, porque está en Japón, está Álvaro, que cumplen, hacen una buena labor en la selección, pero si pudiéramos crecer unos centímetros estaría bueno también, ¿no? Sí. A ver, está Álvaro, está Japón, está Daniel Porras, pero sí, pues no tenemos puntas que sean altísimos. Exacto. Nuestros centrales y nuestro puesto ya tienen una talla más o menos decente para el voleibol internacional. Ya miden, Daniel mide 2 metros 1, Eduardo mide 1 metro 99, Benjamín mide 1 metro 88, 1 metro 90, por ahí me parece. Entonces, ya, pero sí, necesitamos puntas altos. La verdad, es verdad. Bueno, Tony, ¿queda algo con los chicos? ¿Jugó alguno más? No, eso ha sido todo con los chicos. Me falta Ángela Leiva, que fue la otra peruana que tuvo actividad en el extranjero esta semana. Y bueno, que no su club tuvo actividad. Ella no mucho. Ella no mucho. Esa es la verdad.
Sí. Bueno, pero y tampoco le fue bien a su club, lamentablemente. Lamentablemente, Yenisei perdió un partido que era clave, así clave para situarse con comodidad dentro de unos playoffs de Rusia. Muchos acá comentando muy molestos con lo de Ángela. No me voy a extender tanto porque este es un tema más para Priviet, con el análisis con de toda la liga y todo eso. Pero, ¿qué les puedo decir? Pasó algo muy raro con Yenisei en el último partido y es que no recibió. Yenisei es uno de los equipos que más recibe en la liga rusa y eso no pasó con el equipo, con Tulitza, que de verdad, mi respeto, jugó muy bien Tulitza. Es un equipo que juega eso, juega a desesperarte. Le marcó, si no me equivoco, como unos 10 puntos de saque, si no me falla la memoria, le hizo muchos puntos de saque. Algo no normal que se le haga a Yenisei. La gente está muy molesta porque Ángela no juega de punta, no juega de punta, pero yo les digo una cosa, si no recibe, no va a jugar de punta en el Yenisei, y no va a jugar de punta en muy pocos clubes, ¿eh? Así que bueno, después lo que decían un poco de por qué está de opuesta, que no llega a jugar, bueno, lamentablemente... Ahorita en Yenisei, discúlpenme si causo la molestia de alguno, pero Pizaretskaya está jugando mejor. Entonces es realmente la apuesta que tiene que ir. De punta, no sé, algunos pensarán que puede ser mejor que Cheglova o puede ser mejor que Frolova. Creo que no compensa. No sé, es mi opinión. Pero bueno, no sé. Mañana lo haremos más profundo este análisis, lo cierto es que no juega. El entrenador esta vez en las declaraciones casi no la mencionó, solamente alegó que el equipo no recibió bien, que el equipo no recibió bien, que él no entendía porque el equipo no había recibido bien, y no sé. No creo que Ángela la regrese. Alguien preguntó por ahí que es cierto si la van a regresar o no la van a regresar, pero no creo, la verdad. Entonces es grave. Y por ahí alguien me pone, si no recibes bien en la Liga Rusa, a ver, más que nada es raro, porque los rusos siempre buscan una jugadora que reciba mucho. O sea, en el caso de Samantha Bricio es como, digamos, hay una gran, digamos, compensa demasiado lo que hace Samantha Bricio arriba, ¿no? Pero después casi siempre son jugadoras que reciben. Es muy raro eso. Porque está Betania recibe. Betania, Natalia Pereira, ¿no? O sea, son jugadoras que se Fegaray también, que llegó a la Liga Rusa en su momento. O sea, son jugadoras que reciben. Raro. Yo lo que espero es que... Ajá. Yo lo que espero que este sea el punto de partida de Ángela y de todos los entrenadores y todas las personas que hablamos de Ángela Leiva como para que reciba. O sea, ya llegó el punto en el que ya dejó de ser simplemente un chiste interno entre nosotros, como que, uy, está Ángela en la cancha, ahora quién va a recibir. Y ya es un tema de... Y es un tema de que necesitamos que reciba, porque si no, no va a poder ser la junta internacional que merece ser, porque tiene todo para hacerlo. Solamente le falta ese pequeño, importante, crucial detalle de la selección. O sea, porque... Perfecta, ¿no, Tony? Que no le corrigieron. ¿Eh? Algo que no le corrigieron en su momento, ¿cómo le repercute en esta parte de su carrera? Para mí también es un tema de que nunca estuvo obligada a hacerlo. Porque... la posición se llama punta receptora y ella no puede ser una punta que no recibe, y la razón por la que lo es porque se lo han permitido durante mucho tiempo se le dijo, no, tú solamente recibes lo que tienes que recibir, ella se va a encargar, tú vas a sobrecargarte de la recepción, y Perú siempre ha tenido como que una calidad de recepción lo suficientemente buena como para poder jugar, pero llega el punto en el que tú como jugadora necesitas tener el fundamento, y si no lo tienes, no lo tienes. No es que no se pueda aprender, sí lo puede aprender, pero lo que estaba diciendo antes, es más difícil borrarle la enseñanza a alguien y meterle la nueva a enseñarle a alguien algo nuevo. La verdad. Y mira, Tony, cómo son las cosas, ¿no? Porque, bueno, ahorita hablamos de que, no, bueno, Ángela no se acomoda por dos, que tiene que jugar de punta, bueno, pero Ángela no recibe de punta. Y vemos lo que está pasando con Maylaura, que bueno, si bien es cierto, Maylaura está en una Liga A2 de Turquía, que sin duda alguna, no voy a decir que es el mismo nivel de la Liga Rusa, no, sabemos que no es un nivel
inferior, ¿no? Sin menospreciarlo, por supuesto, porque es importante que ella esté jugando, pero voy a la capacidad de Maylaura de adaptarse, ¿no? O sea, mi equipo me necesita, a mí, que soy opuesta, que he hecho de opuesta en los últimos 5 años de mi carrera, me necesita de punta, bueno, soy punta. ¿Tengo que recibir? Bueno, no recibo como una estrella, no soy del Core, no soy Sokolova, no soy Bosetti, pero algo puedo recibir y puedo apoyar, ¿no? Entonces, la capacidad de adaptarse de Maylaura es, sin duda alguna, ahorita de todo lo que el mundo está hablando, bueno, lo que el mundo, la comunidad del vole, ustedes entienden, ¿no? Mientras que a Ángela le cuesta un poco más, ¿no? Sí. Muchísimas gracias a las 180 personas que nos están viendo en este momento. Gracias. Sí, y a todas las personas que nos están mandando estrellas, muchísimas gracias, los amamos, los queremos todos. Gracias. Hay un tema. Si tú piensas en cuáles son las puntas que tienen una carrera más longeva, no son las puntas golpeadoras, son las puntas técnico-tácticas. O sea... Sí. Las Jacques, las Jordan Larsons, las, no sé, las Pichiminis. O sea, esas jugadoras que tienen la capacidad técnica de ser punta sobreviven más en el deporte. Sí. Entonces, lo contaba porque por ahí estaba diciendo de que Maylaura por 4 tenía una carrera más larga que la de Ángela. No sé si tengo una carrera más larga que la de Ángela, porque lo de Ángela no es un tema de que ahora se le acaba el mundo. Eso es algo, eso claro. es algo que hay que borrarnos. No se puede simplemente decir que una jugadora se acabó. Pero sí, Ángela tiene que aprender a recibir para poder ser punta, o tiene que aprender a pegar por dos para ser opuesta. Es verdad. No es que hay que trabajar alrededor de ella, ella tiene que hacerlo. Exacto, ella tiene que ser una jugadora que trabaje para el equipo, porque la gente no las quiere que pongan a Ángela en el campo, como sea y donde sea. Yo entiendo que son fans de Ángela y todo bien, pero, a ver, Ángela tiene que trabajar para el equipo y el equipo para Ángela. No, el mundo no funciona así. O sea, el mundo no funciona así. A mí, yo también quiero que Ángela juegue, yo también quiero que esté en el campo, pero, digamos, yo creo que incluso para la misma Ángela es más importante que al equipo le vaya bien que a que ella sea una superestrella, haga 50 puntos, pero que el equipo lo pierda todo, ¿no? O sea, no me parece que sea el objetivo de Ángela tampoco como jugadora, ¿no? Entonces, también hay que evaluar las cosas por ahí. En fin, Tony, son muchos detalles con lo que está pasando, pero lo cierto es que es una liga complicada. Los que pensaron que la liga rusa era fácil y que Ángela se iba a pasear en Rusia, bueno, ya están viendo que realmente se le complica. Y te soy sincera, yo no esperaba que se le complicara tanto. O sea, yo sabía que iba a ser difícil, que Ángela iba a tener buenos partidos y partidos no muy buenos, pero esto se está como que complicando un poco más incluso lo que yo esperaba. Sí, yo tampoco, y sobre todo por lo que justo acaba de comentar Brandon Escobar. Ángela estaba recibiendo bien en Turquía, y yo siento que la evolución de la recepción de Ángela mejoró desde que se fue a Brasil, porque en Osasco recibía mejor. Luego, cuando llegó a Turquía, recibía. Luego tuvo, bueno, esta para, la lesión, la pandemia y todo lo que todos hemos pasado, además de la lesión de ella, ¿no? Y ya cuando llegó a Rusia, como que hubo problemas. No sé qué tanto le habrá afectado también los problemas de salud que tuvo, porque sabemos que tuvo problemas de salud fuerte. Pero sí, o sea, como que tampoco es raro, no es normal que Ángel esté en un problema de recepción tan grande, no estaba tan en el hoyo como puede sonar, pero sí, qué raro, ¿no? Sí, es muy raro, no lo sé, por ahí ponen que en Turquía, en Brasil recibía bien, no lo sé, yo tengo mis dudas sobre lo que, creo que tenemos una opinión distinta sobre lo que es recibir bien. Para mí no recibe bien. Para mí recibe bien Nicetich. Nicetich recibe bien. Es una jugadora que yo tengo la confianza que si le cae la pelota, ella la va a recibir bien, o por lo menos el 80% de las bolas me las va a dejar bien. Que no sé, para mí no es lo mismo si le cae la pelota a Ángela. O sea, no tengo nada contra de Ángela. Me encanta que esté en Rusia, me encanta que tenga esta oportunidad y todo, pero... al César lo que es el César, para mí ella es opuesta. Ni siquiera ya, para no iniciar una pelea por las puras. Vayan
a los mundiales de Ángela Leiva. Así, pero los mundiales de su categoría, no los mundiales que jugó con otra categoría, porque eso engaña. Vayan a Tailandia 2013, vean su índice de recepción. Vayan a Puerto Rico 2015, vean su índice de recepción. Y vayan a la Copa Panamericana Sub-23 del 2017 y vean su índice de recepción. Y se van a dar cuenta de cómo Ángela no es que baje su recepción y tampoco que suba. Su recepción siempre ha sido la misma. Deja de recibir. Le dan la responsabilidad a otra persona. Y esa responsabilidad, bueno, funcionó para el equipo, porque sí, el equipo ganó. El equipo obtuvo resultados. Quedó cuarto en un mundial, quedó sexto en otro mundial, fue campeón sudamericano, fue todo. Pero, como desarrollo deportivo de la jugadora, se sacrificó el desarrollo fundamental de Ángela en la recepción para que Perú pudiera tener logros en los últimos 8 años. Sí. Y ya son ocho años. O sea, ya es un tema bastante largo también. Mira, acá ponen, Ángela fue el reemplazo de Ipna y ella es opuesta, fue contratada como tal, ¿o no? En realidad sí, el entrenador sabe que él se llevó una punta que está, digamos, intentando pegar por dos, porque la verdad lo está intentando, o sea, lo está intentando, pero tampoco sirve si todo el mundo le dice, ay, qué mal es Ángela, que no, que fue mal por dos, que no, que se vaya a punta, ¿por qué no ponen punta? ¿Por qué no ponen punta? Ese es punta. O sea, tampoco ayuda mucho para ella, ¿no? O sea, yo digo, yo pienso, esto es un proceso largo. Así como el proceso de recibir es, digamos, largo también, yo prefiero que ella haga el proceso de ser un atacante de por dos. No sé, me parece que por ahí va un poco más la cosa. No digo que no va a aprender a recibir, no digo eso, pero no lo sé. A mí me parece que ahorita, digamos, adaptándose a las necesidades que pueda tener el equipo en el futuro, que tenga el equipo ahora, y viendo lo mejor también para ella, no sé, por ahí podría ser una mejor opción, que en lugar de estar aprendiendo a recibir, que le falta un montón, y lo sabemos, mejor que aprenda a pegar por dos. Pero igual es un proceso que tiene que seguir, cualquiera de los dos, ¿eh? En todo caso, el que se decida para ella o el que ella decida. O sea, es un tema, porque no... va a tener que aprenderlo, y va a tener que aprenderlo con procesos largos también. Lo que también nos lleva a un tema interesante, de qué es lo que sigue para las jugadoras y jugadores peruanos que están en el extranjero, porque ahorita también ha habido un tema de que porque todos han salido y ha sido su primera temporada y tenemos 18 deportistas en el extranjero, como que nos hemos alegrado de todos, pero ahora hay que pensar que para la próxima temporada todos tienen que tener una mejor experiencia de lo que tuvieron este año. Exacto. Así que se va a esperar que Maylaura y Leslie ya no vayan a la Liga 2 de Turquía, sino que vayan a un equipo de la Liga 2 de Turquía mucho más alto, o a la Liga 1. Para Ángela lo que se va a esperar es justamente que llegue a un equipo en el que pueda ser titular por lo que hace en la cancha. Y va a tener todo este año para trabajar eso, que va a ser, o soy opuesta y pego por dos todas las bolas espectaculares que sí puede pegar, porque Ángela por dos da miedo cuando puede, o recibo para pegar las bolas espectaculares que ya pego por cuatro. Una de las dos. Así es. Mira, acá ponen, bueno, pero que para opuesta es un poco baja. No considero que Ángela sea baja para ser opuesta. O sea, no te digo que va a ser Egonú, pero Ángela compensa muy bien esa, digamos, que para mí no existe, pero podemos decirle deficiencia en tamaño, digamos, y yo no lo comparto. Para mí Ángela es una jugadora en promedio en el voleibol mundial, o sea, no es ni baja ni es una gigante, es una jugadora dentro del promedio de altura, lo compensa bien, salta mucho. Ángela es una de las jugadoras que más salta. Entonces, me parece que la verdad es que no me parece que sea tan, digamos, el tamaño, un 84 mide, ¿no? No me parece que ahorita sea tan, digamos, su talla oficial en la Federación Internacional de Voleibol es un 8-2. Vamos por ahí. Pero para mí es un tema de lo que tú estás diciendo, que por ahí antes comentaron cuando estábamos hablando de Benjamín Patrón, que ya me corrigieron que mide 1.93 y justamente lo estaban comparando con Yuki Ishikawa de Japón, que mide 1.90. Ya. Es un tema de saltabilidad, es un tema de golpe, es un tema de dónde pegas la pelota también. O sea, si puedes medir 1.80, 1.81, 1.82, que para el voleibol mundial sí puede ser considerado por debajo del promedio. Pero si pegas en 3.30, a nadie le va a importar. A nadie le va a importar. Si pegas en 3.40, en 3.50. Entonces, es un tema de saltabilidad y Ángela la tiene. En esta temporada no tanto, pero lógicamente por la lesión, por la para, por lo que sea que haya tenido. Pero sí, Ángela llegó a tocar el 3.20 en algún momento.
Sí, saltaba muchísimo. Y en realidad, bueno, sí es cierto, ahorita no está en su mejor estado físico, pero lo va a recuperar, sin ninguna duda. Ha estado enferma también, o sea, hay que verlo por ese lado también. Hay que tener un poco de paciencia, ¿no? O sea, yo veo las cosas no desde el punto de vista, porque he leído comentarios, bueno, me pasaron, porque no entro a leer mucho. Decían que la discriminan, la ley va, no puedo creerlo. Gente, tengan vergüenza ajena, por Dios, qué vergüenza. Ojalá que el community manager del Yenisei no esté traduciendo los comentarios, porque qué vergüenza, imagínense. No, pobre Ángela, pobre Ángela. Escúchenme, por favor. Yo sé que no es ninguno de ustedes porque la comunidad sobre la neta es respetuosa de la gente, por favor. Pero a veces hay comentarios bien tóxicos, ¿ah? Y comentarios bien tóxicos contra la armadora, contra Frolova, contra el entrenador, contra Yenisei y contra Putin. ¿Qué tiene que ver Putin en todo esto? Pasa, o sea, relájense, esto es un juego, tranquilo, o sea, no es una Mira. guerra. No estamos peleándonos por fandom más tóxico, porque si lo hiciéramos, igual perderíamos. Hay fandoms más tóxicos que nosotros. Pero, por favor, los niveles de toxicidad hay que bajarlos. El Angela Love tiene que ser positivo. Y sí, a mí también me duele que no esté en la cancha y que no le armen, pero es algo que tenemos que verlo desde el punto de cómo podemos solucionarlo, más que desde el punto de maldita. No. O sea, hay que ver cómo solucionarlo, no hay que culpar gente. Es verdad. Bueno, A ver. Tony, vamos a pasar a hablar de otras cosas también, ¿no? Porque tenemos el cambio de reglamento de la FIVB, que está muy interesante también. Nos hemos quedado hablando de Ángeles. Es que Ángela Leiva es un tema del que no nos podemos salir. Mira, Andrés Rodríguez me dice que Perú no va al sudamericano porque no hay vuelos a Brasil, al sudamericano No, de clubes. es que tendrían que ir primero a Panamá y luego a Brasil. Así es la cosa. Ah, o sea, el gasto logístico es más. Exacto, necesitas gastar un poco más. Interesante, ya. Entonces por ahí va a ir el tema de, por ahí va a ir el tema de quién puede ir también. Así que bueno. Bueno, Tony, tenemos cambios en la FIVB en el reglamento, ¿no? Sí, lo que habíamos comentado en Sobre la Neta hace unos días, para que, no estoy diciendo que actualicen la página de la Federación Internacional de Voleibol a cada rato, pero háganlo. ¿Por qué? Todo Porque en contra, su tiempo. la Junta de Administración de la Federación Internacional de Voleibol se reunió la semana pasada, lo que significa que ya todos dejaron proyectos y ahora están esperando firma. Y hoy día la Comisión de Referees de la Federación Internacional de Voleibol aprobó el nuevo reglamento para la temporada 2021-2024 que va a entrar en efecto el 1 de enero de 2022. ¿Por qué? Porque las reglas dicen que tiene que entrar en efecto un año después de jugado a los Juegos Olímpicos. Así que todavía no es. Pero va a haber cambios en las reglas para la próxima temporada de selecciones. Y son cambios que no son muy significativos porque no ha habido ningún cambio dentro de las reglas de juego per se. Pero sí hay tres cambios interesantes que van a. O sea, son cambios, ¿eh? Son cambios importantes. Sí, son cambios importantes. Lo primero y algo que se había discutido desde hace mucho tiempo y uno de los que más lo discutía era yo. El líbero como capitán. Es más, nosotros hemos visto un líbero capitán, porque en la Copa Panamericana masculina que se jugó acá, por una situación de juego extraordinaria, el capitán terminó siendo líbero. Pero ya, ahora el líbero va a poder ser capitán en los juegos y capitán dentro de cancha. ¿Qué significa? Que si el capitán es, por ejemplo, un central y el central sale, el líbero puede quedar como capitán. Esto es algo que en realidad elimina una discriminación contra los líberos, a mi parecer, porque. Justicia para los líberos. Justicia para los líberos. Yo he marchado por los líberos y mi propuesta es la siguiente. Escucha, ¿por qué un central podía ser capitán y un líbero no si el central pasa más, perdón, si el líbero pasa más tiempo que el central en la cancha? El central pasa tres rotaciones en la cancha y el líbero cuatro. El central hace puntos, Toño. El central hace puntos. No lo sé, pero bueno, ya. Ahora los líberos van a poder ser capitanes y eso. Mira, no sé si. A ver, comunidad sobre la net, ¿creen que algún líbero en este momento internacionalmente podría ser capitán de su equipo? Porque yo creo que la única, digamos, que podría ser una capitana dentro de su equipo sería Brenda. Para mí de Llenaro también, ¿no? Bueno, de Llenaro también. De Pero Llenaro.
digamos, como que por ahí no hay una o un líbero que sea como que así. Sergio podría haber sido capitán de Brasil, por ejemplo. En Perú la Choco hubiera podido. Es más, eso hay cosas que la gente no sabe, ¿ah? Pero la Choco era la capitana en realidad, ¿no? O sea, no digo que Carla Ortiz no haya sido la capitana, sino que Choco por experiencia, por liderazgo, digamos, era una capitana de camerino, podríamos decir, ¿no? Y Carla, digamos, era la capitana en el campo, también importante, pero, digamos, desde el 2013 había ese sentimiento. Yo me acuerdo, voy a contar una anécdota. En el 2013, que fue el sudamericano en Ica, yo estaba en la conferencia de prensa de ese sudamericano, y Iban a los profesores, desconectar el internet. no, no, que abrieron la puerta y los profesores salieron corriendo, me asustaron. Entonces ya. Pero bueno, hubo una conferencia de prensa y en ese tiempo la capitana de Perú era Mirta. Y cuando dijeron, bueno, vamos a pasarle el micrófono a la capitana de la selección peruana para que dé sus declaraciones, Mirta agarró el micrófono y dijo, bueno, yo le voy a dar el paso a la verdad, a Choco Palacios, que es la capitana del equipo. Y le dio el micrófono a Choco. Y Choco se quedó como que, no, no, o sea, no se lo esperaba realmente. Pero sí, Choco era la capitana. Lo que pasa es que no podía ser la capitana en cancha, lógicamente, por la regla de que no podía. Y mira, yéndonos más atrás, ahorita voy a leer los comentarios, que sí están interesantes. Yéndonos más atrás, Stacy Sicora ha sido capitana de Estados Unidos una vez. No jugó como líbero, fue solamente como capitana, entraba a saque y defensa y era la capitana del equipo. A ver, acá varias personas nos están comentando. Miguel Ángel nos dice que Brenda Castillo podría ser capitana. Mónica de Genaro dice José Luis Blas. Camila Braichi, dice Brian Fernández. Pablo César nos dice Jenia Gerbenikov de Francia en el masculino. Pero más que Tonuti, o sea, yo sí creo que Gerbenikov Claro. podría ser un buen capitán, pero más que el armador que ya es el capitán, o sea, un armador, un líbero que podría reemplazar a su capitán en este momento. A ver, Franz también dice Gerbenikov, Ricardo Horna dice Braichi. Zaira dice Mónica de Llenaro. Hola Zaira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo bajamos? Mónica Llenaro es una súper líbero para mí, ¿no? Ahorita. Sí. Por ahí alguien me había comentado acerca de Esmeralda, Sí, pero varios Ricardo comentarios habían de Esmeralda, pero en Alianza, supongo, ¿no? en En la Alianza, selección, claro. joven Esmeralda todavía. Ya podrá ser capitana en el futuro, pero joven todavía Esmeralda, ¿eh? Pero mira, yo creo que Esmeralda podría ser una buena capitana en el futuro, como líbero. O Es sea, verdad. se abre la posibilidad de que los líberos sean capitanes y hay líberos que merecen ser capitán en realidad. O sea, como que eso es una. La FBB ha terminado con una discriminación contra los líberos y no me importa, yo lo voy a seguir manteniendo. Mira, por acá ponen Eric Choji, Bright. Mira, para mí en su momento, y yo lo digo así, para mí Fabi era la capitana de Brasil, ¿eh? A mí no vengan con que Fabiana. No, no. Para De mí todas Fabi maneras. era la capitana. Bien, Fabiana. No De sé. todas maneras. Es más, cuando jugaban Fabi, Fofao era el tema, ¿no? Como que, uy, ¿a quién miras? Ah, claro. Bueno. Bueno, Tony, ¿qué otros cambios hubieron? Ya, ha habido un cambio que es significativo, confuso, y vamos a necesitar un árbitro que lo vaya a tener que explicar. Y esto, por favor, piénsenlo desde la perspectiva de los árbitros peruanos para que entiendan lo que se va a significar. A partir de ahora, el contacto de. ¿Cómo lo vamos a poner? La lucha en la net entre bloqueador y atacante antes se activaba cuando el atacante de un lado hacía el contacto con el balón, generando la lucha. El bloqueador, si tocaba el balón antes del contacto del atacante con el balón, era falta de invasión. Ahora no. Ahora el contacto va a poder ser simultáneo. Es decir, los bloqueadores van a tener un poquito más de ventaja sobre los atacantes en la net, en el sentido de que ya no les van a cobrar invasión si tocan la pelota en simultáneo al atacante. No sé si se entendió. Es básicamente así, a ver, en palabras simples y sencillas. Antes, si el bloqueador rival tocaba el balón antes que tú que ibas a atacar, era falta. ¿No? Eso lo tenemos claro. Ok, ya, eso no es así. Ahora el bloqueador va a poder tocar al mismo tiempo que tú la pelota. Esos árbitros van a tener que afilar el ojo de verdad. Bárbaro, ¿ah? ¿Eh? Porque va a estar, digamos. Para mí, esto te iba a comentar, esta es una regla para mí hecha más específicamente para el masculino que el femenino. Porque estas acciones se dan, no digo que en el femenino no pasen,
pero por la dinámica del juego, de cómo es la agresividad del bloqueo, en masculino pasa más. Sí, o sea, en el femenino lo que podría haber conflicto es porque muchas veces, en general esta regla se va a aplicar mucho para cuando la armadora luche el balón con la central de una bola vendida. Exacto. En situación de juego, que normalmente es una bola que la armadora gana porque, bueno, es la última en saltar, entonces le empuja con más fuerza. Pero ahora que se le habilita al bloqueador tener ese pedazo de invasión extra, va a ser bien interesante. Todavía es algo que vamos a ver el próximo año, que los árbitros van a tener que interpretar, y estoy seguro de que todos van a tener una interpretación diferente y al final todos van a llegar a un consenso, como todas las otras reglas, no es algo que, normalmente pasa. Pero bueno, lo que está buscando la Federación Internacional de Voleibol es que el juego sea más fluido, o sea, que no acabe en un error técnico como una invasión de bloqueo. Así que ahora se va a poder luchar el balón simultáneamente con el atacante, quitándole un poco de opciones al atacante también, pero haciendo que el juego sea un poco más fluido, porque no va a parar en un error técnico. Es verdad. Después, Tony, lo de sustituir a un jugador expulsado o descalificado. Sí, mira, esto es algo bien chistoso, que tú vas a tener tú tienes una anécdota bien interesante con esto. Había una sillita roja en el Coliseo. No sé si alguna vez de los que fueron al Bonilla veían que había una sillita roja detrás de la banca. Esa sillita roja era la silla de castigados. Y yo me sentaba ahí a esperar a que acabe el partido. Como tenía que recoger declaraciones apenas acaba el partido para poder agilizar e irnos más rápido, ¿no? Yo quería estar lo más cerca posible de la cancha. Entonces iba y me sentaba en esa silla. Y yo no tenía idea de por qué estaba esa silla ahí. Nunca había visto una expulsión en voleibol. Así que creo que ni siquiera sabía que eso podía pasar. En el lugar del voleibol no expulsan a nadie. No, decía, yo me sentaba en esa silla. Hasta que un día un árbitro me dijo, ¿puedes salirte de esa silla? ¿Puedes irte a sentar a otro lado, por favor? Porque es la silla de castigados, sí, pues ahí sí entran las personas que han expulsado. Yo he visto a 3 personas sentarse en esa silla. A César Arrece, que una vez lo expulsaron de latino. A Luca Cristofani, que una vez lo expulsaron con la selección de Perú y tuvo que irse a sentar esa silla. Y a Natalia Málaga también, que también tuvo su tiempo en esa silla roja. Pero sí, sí pasa. Bueno, ahora eso se ha eliminado. ¿Por qué? Porque ahora sacan un jugador, te vas al camerino. Chau, adiós. Ya no vas a la silla roja, ya no vas a tu esto de castigado, ya no nada. Te vas al camerino y sales de la cancha. Lo bueno es que este jugador, cuando sale expulsado, ya no le genera un cambio al equipo, que es, digamos, el cambio de regla específico. Antes, si tu jugador era expulsado, funcionaba como cambio. Ahora ya no, tu jugador es expulsado, lo reemplazas, tu jugador está fuera, pero no gastaste un cambio dentro del set. Exacto. O sea, ¿qué era un castigo? Pues no, o sea, expulsar a un jugador ya era el castigo, encima pierdes un cambio. Y si remotamente este jugador ya había sido, digamos, cambiado y de ahí había reingresado a la cancha, no tiene nada, no afecta, digamos, tampoco afecta al equipo. Normalmente tú no haces un cambio y ahí lo deshaces, ¿no? En este caso, ese jugador por el que en el pasado pudo haber salido no es necesariamente el que tiene que entrar por él, sino puede entrar cualquier otro. Exactamente eso. O sea, que podría, nunca ha pasado, ¿no? O bueno, no que yo sepa, ¿no? Que no en un partido así que sea, que todo el mundo lo ha notado. Pero podría haber significado, digamos, como que un cambio defensivo termine jugando de central. O sea, Angélica tiene de central en un mundial. Podría. Claro. Pasar. Imagínate que hicieran, ¿no? Y bueno, sale Claribel, entra Angélica Aquino al saque, ya sacó mal. No sé, entra en, ya vuelve, deshacen el cambio, vuelve Claribel y la expulsan porque, no sé, no, hizo cualquier cosa, la expulsa. Imagínate, ¿tendría que volver a entrar Aquino a jugar de central? No, ahora ya no es. Ya no es así. Ahora podría entrar, no sé, Flavia Montes a jugar de central, podría entrar cualquiera de las otras chicas. Sí, a ver. Bueno, los cambios de reglas están en la página de la Federación Internacional de Voleibol. Entran a la pestaña de FIBB y ahí hay un link de descarga donde están todos los cambios específicos que se han hecho. Son cambios que no hacen cambio dentro de las reglas del voleibol, pero una cosa, y justo lo que acaban de decir, que acaba de mencionar David Laos y Miguel Ángel Sada también, acerca del challenge.
ya hay reglas específicas en la base de reglas de la Federación Internacional de Voleibol acerca del challenge referee, el árbitro de challenge, y acerca de la nueva terna arbitral. La nueva terna arbitral ahora va a consistir de 4 árbitros, porque 2 no eran suficientes. Y saben que es importante, porque 2 ya no eran suficientes. Hay una regla más, que es, en realidad no es una regla, es una aclaración. Se ha quitado oficialmente el nombre tiempo técnico, de technical timeout, de la base de datos de reglas del voleibol. Ya no existe el tiempo técnico, ahora solo es tiempo. ¿Por qué? Porque en el 8 y el 16 ya no va. Se puede seguir usando si la competencia lo requiere, pero para la FIBB, el 8 y el 16 ya no son tiempos técnicos. Todos los equipos tienen 2 tiempos y se discute si son tiempos de 30 segundos o 60 segundos antes de la competencia. Esto no tendría que ser tan alarmante, pero viendo de que nuestro último torneo todavía usaba tiempos técnicos, como que hay que comenzar a... o sea, hay que comenzar a... Ríos a jugar sin tiempo técnico. Me aburre, de verdad. Me aburre que estén parando cada 8 puntos. O sea, de repente es importante para los entrenadores, pero aburre. O sea, le quita dinamismo al juego. Sí, así que ahora los entrenadores solamente van a tener 2 tiempos solicitados y ya está. Yo de verdad creo que la Liga Nacional se debería jugar así, y señores entrenadores, si ustedes no están de acuerdo, ustedes no quieren ir con la modernidad, porque tienen que acostumbrarse a jugar como se va a jugar a partir del 2022. Deberíamos jugar la Liga sin tiempos técnicos, y estoy seguro que va a haber un entrenador que argumenta, pero esta Liga es 2020-2021, se debe jugar con las reglas del 2020. ¡No! ¡No! Por favor, no. Hay que acostumbrarnos al futuro. A menos que tengas un auspiciador que te diga, te voy a pagar 50.000 soles por cada tiempo técnico que tú me des. Ahí sí, pues te lo permito ya, dale todos los tiempos técnicos que quieras. Pero si no, no. Bueno, Tony, voy a leer algunos resultados de lo que ha sido la Liga Italiana este fin de semana. El Chieri, el equipo donde está Victoria Mayer, porque no juega mucho, pero es importante que esté, ojo, cayó por 3-2 ante el Unendo Yamamá y Busco Arcizio. Brescia le ganó a la Pomi Casamaggiore, que ahorita la pasa, bueno, ya no es la Pomi, son los Casamaggiore, pero ahorita la pasa muy mal, de verdad, con deudas, denuncias, en fin. Cuneo, también el equipo de Matos, que un saludo para la gente que nos ve de Dominicana, cayó contra mi equipo, el Sabino de Vélez Candiche, por 1-3. Wow, Candiche. Novara también le ganó sin problemas 3-0 al Perugia. El Monza le ganó al Trentino 3-0. El Imoco Volley Conegliano, el equipo de Tony, le ganó 3-0 al Bergamo. Ese es tu equipo, ¿no, Tony? Ese es tu equipo. Sí, ese es mi equipo. En realidad, cualquier equipo que esté Joana, pero bueno, por ahí va. Ah, ya. ¿Cómo va la tabla? Imoco Volley Conegliano, punterísimo, 66 puntos y un récord de 22 partidos ganados en la liga. No ha perdido un solo encuentro. Seguido por Novara con 55, el Monza con 45, el Chieri con 39, Escandiche con 17, Busto Arcizio con 33 y el Cuneo con 22 puntos. Y bueno, después vienen los que cierran la tabla. Esa era la información que quería dar, porque no quiero dejar pasar la liga italiana, que está poniendo buena, Sí, a ver, un comentario que quiero responder que quedó suelto de lo que había pasado. Por ahí están diciendo que en la Liga Turca hay tiempo técnico en el 12. Aclaración, no es que no pueden haber tiempos técnicos, solamente que la FIBB ya no los va a usar. Si una liga quiere usar un tiempo técnico en el 8, en el 16, en el 12, en el 24, en el que quieran, pueden usarlo. Se puede. No hay ninguna regla en contra de. Volviendo a la Liga Italiana. Oye, 22 partidos. No es un récord, pero porque hay un equipo que tiene 50 partidos sin perder ahorita. No, pero es un récord del Imoco. O sea, y en la liga italiana, pues, ¿no? Eso. Eso. Partidos en la liga italiana. ¿Cómo no pierdes 22 partidos en la liga italiana? Es un montón. Pero bueno, perdón la chat. No, mentira. Es una broma. Pero bueno, Tony, es verdad, digamos, es ahorita el equipo del momento, esa es la verdad de las cosas, ¿no? Por ahí me ponían la sustitución de Matos, perdón, la lesión de Matos, sí, una pena, la verdad es que le pasó, creo que no tiene ni 3 partidos en la liga italiana y se lesionó, todavía no han dicho si es algo grave o no, pero esperemos que
pueda, digamos, estar pronto en la liga de nuevo, ¿no? Me preguntaban con respecto también a la llegada de Vía y, bueno, a la supuesta llegada de Vía y Natalia Pereira al Scandicci. A ver, no sé, lo de Vía puede ser. Me gusta la idea de Vía en el Scandicci, pero Natalia Pereira no la veo tanto. No, yo tampoco. Yo tampoco, no la veo a Natalia Pereira. En Natalia Pereira ya la veo en Rusia. Yo también la veo en Rusia. No. Deja Natalia Pereira en Moscú. Sí, en realidad sí. A ver, gracias Fabiana Carpa Chávez por vernos casualmente desde New York City. Muriéndose de frío, supongo. Pobre. Sí. Muchas gracias. Y Diego PM nos dice que el Bayern campeón a la Champions. ¿El quién? El Bakir. El Bakir. Puede ser. Es un favorito. Él y el, digamos, el Bakir y el Imoco son los favoritos para campeonar la Champions. Que yo creo que es la final. Si es que no se van a enfrentar en semifinales, no. No creo. No creo que se enfrenten en semifinales, porque está uno arriba, el que es el Imoco, y el Bakifan está en la llave de abajo, según vi en las noticias. Y, verdad, una noticia del Bakifan también tengo. Viste que había mucho rumor con respecto a la salida de Rasic, que se va a tomar un año. Bueno, hoy ya ha salido una información de que Egebogu, no sé si lo pronuncié bien porque es difícil. No. La central del Eczacıbaşı va a llegar a Bakırköy. Todavía no es 100% confirmado, pero ya hay muchos medios en Turquía que lo están dando por hecho. Así que buen refuerzo el de Bakırköy. No como Racing, pero buen refuerzo. Todos quieren el Bakırköy. Pero todos quieren ir también al Bakırköy. En cambio, el Fenerbahçe, todo quiere el Fenerbahçe, pero nadie quiere al Fenerbahçe. Sí, en realidad sí, pero bueno. Chiaka Okbogu, dice Gianfranco. Sí, Okbogu. No puede, Okbogu, lo voy a practicar. No puede ser que diga sin problemas Finisterre y no pueda decir Okbogu. Eso. De hecho, eso es algo que yo también estaba pensando. O sea, hay nombres que son súper difíciles de pronunciar, pero los pronunciamos súper fácil, y nombres que deberían ser fáciles, que los pronunciamos súper difíciles. Por ejemplo, yo ya me acostumbré al nombre de Terry Nwongwu, que antes me era muy difícil pronunciarlo. Por alguna razón. No, para mí. O sea, de la punta de Italia. Pero sí, esta es Chiaka Okbogu. Chiaka Okbogu. Adams puede estar en el Eczacıbaşı. Sí, eso decían, que Adams era una fija en el Eczacıbaşı, que ya incluso hasta habían arreglado con ella. Y en su lugar, porque Adams ahorita está en el Conegliano, iba a llegar Courtney Thompson. Bueno, en lugar de Kimberly Hill también, ¿no? Pero iba a llegar Corrin Thompson, que ahorita está en el Scandicci, y por eso se habla de Natalia Pereira en el Scandicci, pero todavía no es nada seguro. ¿Cómo se mueven los rumores? Sí, pero así es como se crean las cosas. O sea, sí, de los rumores. Además de los rumores, también los entrenadores sacan su focus group de quién podría ser, quién no podría ser. Nosotros hay que iniciar el rumor de que Ángela Leiva termina en Italia la próxima temporada para ver cómo termina en Italia. Vamos, en el Scandicci, ahí. Igual está Pietrini en el Scandicci, así que ya puede. Y Basileva también. Basileva, ojalá que se quede. Me encanta Basileva. Pero bueno. Sí. Bueno, Tony, no sé si queda algo más o nos vamos. Por ahí están diciendo que hablemos acerca del tema de las gemelas coreanas del Pink Spiders que fueron suspendidas por... Bullying, ¿no? Me parece. Sí, o sea, y es un tema bastante, bastante, bastante serio. Como que fuera del voleibol. O sea, eso ya es un tema legal. De verdad, acá me confundí, le dije Courtney Thompson, perdón, es Megan Courtney, sí, perdón. No sé, tengo a Megan Thompson hace rato desde que estábamos hablando de Estados Unidos con Sikora, porque antes yo las confundía también, a Sikora con Thompson, porque se parecen. Pero bueno, no, sí, es Thompson, sí. ¿Sabes qué es lo peor que te entendí? Megan Courtney. Tienes que entender que eso le pasa bastante. A veces me dice una jugadora y es otra. Sí, me pasa. Entonces, ya me acostumbré a que una jugadora es otra, entonces como que no lo registré en el cerebro. Bueno, el tema de las Pink Spiders es un tema complicado y es un tema legal. No es un tema de voleibol tanto. Sí, no es un tema de voleibol. Sí, no es un tema de voleibol, pero es un tema muy complicado.
Lo que sí, algunas cosas que son que van a pasar esta semana, el 19 comienza el campeonato africano. Yo sé que a nadie le importa. No, pero sí, o sea, lo siento, suena feo, pero esta vez sí, porque podría ser el boleto de clasificación de la selección sub-20 de Perú al Mundial. Si gana Egipto, el africano, y no completan los 8 equipos, o no va a Egipto, Perú estaría clasificando como quinto cupo al Mundial de la categoría sub-20. Así que eso lo vamos a saber el día 26. También, el día 23, ya lo mencionamos, pero hay que tenerlo bien claro. El día 23 es el draft de la Liga Athletes Unlimited, donde van a participar Saria Freeman, Taylor Sandbooth y Holly Tolliver. Y no es que quiera ser malo, pero esto me parece súper divertido. ¿A quién creen que escojan primero de las tres? Entre Saria, Taylor y Holly. Saria, Taylor y Holly. No sé cómo ahora, estaría, pero si no, yo escogería a Taylor. Pero mira, ahora que lo pienso, Saria tiene más competencia, porque Saria está registrada como opuesta y tiene que pelear con Sheila, con Karsten Lowe, sí, con la misma Holly. Taylor, competencia de centrales, bueno, está Tap. Está Chibemeyer, Dixon. Claro. Las que están es las puntas, porque tienen que competir contra Betania, contra Jordan. Puntas estaban Larsson. Ah, pero Larsson es capitana, creo, ¿no? Sí, Larsson tiene que ser capitana, no creo que no lo sea. Larsson tiene que ser capitana, pero también estaba Betania, como bien dices. Holly Tolliver va de punta también, ¿ah? Holly va de punta, de verdad. Holly va de punta, está Auri Cruz también. Justo estaba viendo la lista, un momento. Cassidy Lichtman, ¿te acuerdas de ella, Donnie, la del pelo cortito? Sí, la del pelo cortito. Está también la famosísima jugadora que llegó a Brasil y luego ya no está. Entre opuestas también, bueno, está Sheila, está Saria, Karstalov, Alexandra. Después voy a publicar toda esta lista para que la gente haga su equipo. Uh-huh. En el play. Si quieren. Miren, hagan un ejercicio bien divertido. En la Liga Athletes Unlimited en Facebook está el sorteo que hacían para el softball. Yo no sé nada de softball, nada, pero el sorteo me pareció entretenido por la forma en la que se hace. O sea, los 4 equipos, cada uno escogiendo jugadoras, los registros, los partidos, los notes, las anotaciones, bichito y pochito. O sea, se hace bien divertido. Vayan, revisen la Liga Athletes Unlimited, vayan al sorteo de softball para que más o menos familiaricemos cómo va a ser. Y ya, eso creo. ¿Quién será la primera jugadora que escoja Jordan Larsson? De verdad, estoy tan emocionado con esa liga. Qué honor que te escoja Jordan Larsson primero, ¿no? Lágrimas. Sí. Y también, ¿a quién escogerá? ¿Tú qué crees? ¿Que escogerá su armadora primero? ¿Escogerá su otra punta? Yo quiero saber quién va a escoger de armadura. Porque es clave, ¿no? O sea, ¿quién claro. quiero que sea la persona que me arme a mí, a Jordan Larsson? Uh-huh. Y lo mismo para Sheila, lo mismo para Betania y no sé quién sería la otra capitana, Karsta. Puede ser. Podría ser. No, todavía no. Pero va a ser bien interesante. Recuerden las reglas de las Athletes Unlimited, no hay equipos, solamente hay jugadoras. Las jugadoras se arman hay 48 jugadoras que van a rotar en equipos de 12, cada semana se escoge un nuevo equipo para cada jugadora, las 4 capitanas escogen hasta que se llene toda la lista, solamente pueden escoger un límite de 2 apuestas, 2 armadoras, 2 líberos, 4 puntas y 4 centrales, y cada una de ellas tiene una puntuación. Y recordamos que la puntuación también es negativa, cada fallo te baja puntos, lo que significa que acá varias quedarían debiendo puntos, yo creo. Es verdad, Tony. Si tienes error en el saque, es menos 8 puntos. Error en el ataque, menos 2 puntos. Menos 12 puntos. Error de levantada, también menos 12 puntos. Error en el pase, menos 12 puntos. O sea, digamos, está bien complicada. O sea, tienen que ser buenas. ¿Ah? Si no, no pueden estar en esta liga. Sí. Así que bueno. A ver, luego también hay puntos para MVP, ahí va a haber 3 MVPs, cada uno te da 20, 40 y 60 puntos, dependiendo de qué tenga esto.
el set ganado te da 30 puntos, el juego ganado te da 40 puntos, y al final vamos a tener una gran, gran campeona. ¡Ah, Gianfranco! Tienes toda la razón, a Kinradevo va a ser capitana, pues. ¡Foluque! Sí, es cierto. Foluque va a ser capitana. Aquí escogerá Foluque de líbero. Porque depende de la líbero para atacar, ¿no? No, o sea, no, mejor lo que dicen, no, yo tengo que asegurarme. Ya, mira, esto es una trivia loca ya, pero ¿a quién escogerá Foluque para que cargue sus lentes afuera de la cancha? Sí. Es su libro. Es verdad. A ver, una pregunta. Diego P. me dice si Aixa Vigil podría estar en la Liga Profesional de Estados Unidos. Podría, pero tiene que terminar primero. Sí. Tendría que terminar sus estudios y su carrera deportiva ahí. Y sí podría, de la misma manera que Sheila y de la misma manera que Betania y Aury Cruz. No es una restricción el país en el que... En el país. Bueno, Tony, ¿queda algo más que decir sobre la Liga de Estados Unidos? O si ha quedado algo más inconcluso, después lo subimos en una nota y lo comentamos el jueves también en la previa de lo que va a ser el sorteo. Sí. Bueno, pero el jueves ya vamos a ver. Por 18. Sí. Me parece que hemos hablado de todo. No sé, ¿nos falta algo, gente? Bueno, si nos falta algo, lo resolveremos después. Nos vamos, sí, gente. Muchas gracias. ¿Cómo? Sí, ya son 24. Muchísimas gracias a todas las personas que se han quedado con nosotros, a los más de 180 espectadores que tuvimos en un momento, y a los 116 que se quedan fieles con nosotros, incluso cuando nos vamos por las tangentes. Gracias. Así es. Y hablar de voleibol internacional. Muchas gracias a todos. Con nosotros, verdad, mañana no se pierdan Privet Volley, vamos a hablar un poco de la liga, y también vamos a estar hablando mucho de Sokolova. Así que ya con Bruno está preparando un súper especial con datos y todo, ¿no? Así que los va a hacer jugar, creo. Así que muy atentos mañana a Tony. La competencia lo pone mal a Tony. Ya lo veo ahí compitiendo. Bueno, ya solo se lo va a hacer. Bueno, muchas gracias a todos. No se pierda mañana Privet Volley, va a estar súper bueno, súper divertido, van a poder participar. Y con Tony y conmigo será hasta el día jueves, por supuesto, para hablar de todo el acontecer del voleibol nacional e internacional. Muchas gracias a todos. Chao.